no tengo la minuta de costos del convenio que logramos que el presidente Macri le dé un reconocimiento a los subsidios nacionales del interior del país. Nosotros encabezamos junto a otros intendentes la posibilidad de que haya un trato equitativo. Antes se le daba más subsidios a la capital federal y al área metropolitana, ahora se ha producido una circunstancia realmente inédita y muy importante para los cordobeses, pero no conocemos, a ciencia cierta, la información precisa para poder determinar cuáles son los costos y de qué manera puede llegar a repercutir en la tarifa. Sin dudas, ¿cuánto estaría esa información? No tenemos datos, por eso les vuelvo a repetir que no les puedo dar esa información. Lo que sí les puedo manifestar es una situación que todos los cordobeses y los argentinos vivimos. La inflación existe desde hace mucho tiempo. Tal vez en noviembre se transparentó de una manera más plausible, más concreta. Todo el mundo habla de esta situación y también ha habido un incremento bastante considerable de los precios relativos en general de todo tipo en los últimos meses. Con lo cual, yo lo que estoy diciendo es, vamos a ser prudentes, vamos a analizar y una vez que tengamos eso, recién vamos a tomar las decisiones que creamos convenientes.